Buenas tardes, Craft Art Edu creando a mano, le da inicio a un nuevo video, ya. En este momento estoy trabajando con un SF1 nuevo, ya, que estoy haciendo, que tengo terminado ya estos días ya, que este va para Antofagasta. Ahí se ven también las alas de los dos AT TIE Fighter que van a los Andes, ya, y este va a Antofagasta. También tengo que partir con el Nautilus, que se va para Perú, que también son trabajos, bueno, todos estos trabajos son trabajos pagados, y están atrasados por otro modelo, ¿me entiendes? En realidad. ¿Me entiendes? Entonces es lo mismo, el que está atrás también tengo que mandarlo fuera a Santiago, ¿me entiendes? Pero son varios modelos que están atrasados por X motivo, ¿ya? Ya no estoy subiendo videos diarios por ese motivo, ya lo he explicado varias veces. Y antes que todo quería saludar a la gente que siempre comenta, a la gente que siempre saluda, que siempre dando ideas, sugerencias, ¿me entiendes? Que se agradecen un montón, pero hay veces cosas que no se pueden hacer por el tema del presupuesto, ¿me entiendes? Entonces el canal, la verdad, las cosas, para que no morir, porque la verdad las cosas, no estamos llegando a las 4.000 horas, se ve muy difícil. Yo pensaba que a medio año llegamos y ya pasamos medio año. Digo, a lo mejor a fin de año, de aquí ahora a fin de año, lo veo difícil, tampoco vamos a llegar a fin de año. El canal está en vez de sumar horas, pierde. Yo no sé, no puedo entender cómo puede ser posible ese tema, siendo que el video anterior tiene 100 visitas, sin embargo, si lo multiplicas por las 25 horas, o sea, 25 minutos, si lo multiplicas por la cantidad, tendría que ser por lo menos 400 horas, sumando, para que el canal podría haber llegado a la meta, junto con el anterior que ya llega a casi 300 visitas. Entonces digo, ¿cómo puede ser posible que en vez de sumar te restando? ¿Me entiendes? Entonces no puedo estar subiendo videos diarios por ese motivo, que no hay los, no están los recursos, no están los modelos, ¿me entiendes? Y estos modelos, si yo me pongo a hacer videos diarios, voy a poner un pedido que estaría. Estos videos van a salir, sí, van a salir, tiene que salir el video de los AT, o sea, de los TIE Fighter, los dos modelos. Ya cuando ya están casi terminados, ya son dos videos más que van a salir con esa, y el SF1 también lo mismo, serían no más allá de dos videos más por cada uno, o sea, serían como cuatro videos más, pero estos modelos ya después partir con otros modelos, ¿entienden? Pero ese es el tema, ya no puedo subir material diario, porque en realidad no me da el tiempo, en realidad las cosas, porque también tengo otra plataforma que está dando más frutos que esta. En realidad no la voy a nombrar, pero en realidad es la que empieza con la tienda. Y de ahí me han caído altos modelos que pedido, más que nada de ahí mismo, ¿entiendes? Los likes también, y ahora, y de hecho ya pasé el límite de lo que tenía aquí en YouTube, tengo casi mis 400 seguidores, acá ya tengo el doble, ¿entiendes? De aquí a fin de año posiblemente llegamos a los 10.000, y ahí llega monetización por esa plataforma. Pero en YouTube, honestamente, la que tenía más fe es la que menos, o sea, sigue sumando seguidores, pero es la hora, entonces yo necesito recuperar la monetización. Entonces, así, mientras no llegue a las 4.000 horas, no voy a poder hacerlo. Y no tengo, como no estoy subiendo videos todos los días, porque no se puede, porque no hay tiempo, no hay plata, no hay recursos, y no hay, como se dice, no se puede, ¿me entiendes? Porque tengo que terminar estos modelos. Voy a darme la obligación de este video para decir que los videos que van a subir ahora, voy a subir, o sea, van a salir videos nuevos, pero voy a resubir videos más antiguos, ¿me entiendes? Algunos cortos, algunos videos que ya lo había subido, pero que la gente los vea y siga sumando, y así el canal siga sumando. Así que voy a subir uno o dos diarios de esos videos. Ya puede ser el Dallas and Destroy, el Ana de Kyron, el Optimus Prime nuevamente, varios modelos que incluso más antiguos, ¿ya? Esa es la idea, que el canal siga sumando, ¿entiendes? Por lo mismo, amigo, para que usted vea los videos. Bueno, yo no voy a decir, honestamente, yo no sé más que diga, vean los videos más antiguos, o sea, así, por ese motivo, los que, no sé, de más atrás, porque la gente no lo hace. O sea, hay que ser realista. Son bien pocos los que hacen eso, entonces realmente yo ya, honestamente, ya no puedo estar pidiendo que hagan algo que en realidad suene como humillante. ¿Entiendes? Entonces, por lo mismo, yo voy a volver a subir videos, que para eso me dice, oye, ¿tú tenías el Dallas Star Destroyer? Sí, está en el modelo, como en 300 videos atrás, un ejemplo. Entonces ese mismo video lo voy a subir nuevamente, todos esos trabajos, para que vayan sumando, ¿entiendes? Más horas. No importa que tengan 10 visitas, 20 visitas, pero ya suma. Entonces al subir un video diario, dos videos diarios, o cortos nuevamente, cosas que tenía,
yo, o sea, obviamente igual le voy a agregar los intros nuevos a los más antiguos, le voy a alguna cosa, algún título para que la gente diga, ah, este modelo fue hecho hace tanto tiempo, para que vean en el título, claro, que a lo mejor está así vivo nuevamente, pero para que lo vean nuevamente, ¿entiendes? Para que lo vean, porque a lo mejor la gente no ha empezado a revisar y ver los videos, entonces yo los voy a subir nuevamente para que lo vean, y así el canal, no sé si sonará material repetitivo, porque creo que no suman, no sé cómo será la cosa, pero eso hay que arreglar los videos para que no suene repetitivo, ¿ya? Así como lo mismo. Así que se agradece un montón, amigo. Muchas gracias. A la gente que siempre ha estado acá, los más antiguos como Matt, Miguel García, Dios Divino de Perú, Miguel García también, Montoya Z de Perú, y los de Chile, bueno, uno que otro que ya no comentan, ya prácticamente. A lo mejor verán los videos, pero ya no entienden, no sé. Tampoco obligación, si se le da las cosas, pero por lo mismo, ya. Es que es el tema, amigo. El canal está. Yo estoy como se dice, navegando contra la corriente, pegando palos de ciego. He dicho, necesito publicidad, que alguien pueda conseguir algún auspiciador, no pasa nada. Alguien tenga contacto con la televisión, tampoco pasa nada, ¿me entiendes? O sea, aquí la gente, o sea, todo entra por acá y sale por allá. No es obligación, pero es que es el tema. ¿Por qué los canales de reggaetón? ¿Por qué la música de reggaetón? Todo ese tipo de cosas que son con el narco, reggaetón, todas esas cosas, no son más fuertes de la cultura, tienen mucha hasta y lo que hace uno. Incluso hay canales de televisión que, por ejemplo, que muestran emprendedores, porque yo he postulado todas esas cosas y ninguno ha funcionado y ninguno no me entiende, entonces es el tema también. Entonces, la única forma de salir adelante, y la gente que sigue mi canal constantemente, que siga viendo videos más antiguos, cosas así, pues sigue una idea de un suscriptor que me dijo, hace eso, me dijo, por último, sube las cosas más antiguas para ir rellenando. Claro, tiene razón. Claro, porque así mientras más suma las cosas que va viendo, no importa que sean más antiguas, pero la cosa es que las vean, que así va sumando. Porque en realidad yo ya no puedo estar sumando videos nuevos todos los días, porque no tengo la energía tampoco. Y a veces termino muy tarde, trabajo 24/7 en esto. Y no quiero morir con él, no quiero matar el canal, si esa es la de las cosas, de lo contrario el canal lo he dejado de lado, varias veces he tratado lo posible y no lo he hecho. Así que, por lo mismo, amigo, estoy agradecido por la gente que siempre ha sido leal al canal, sobre todo la gente que es de fuera. Así que por lo mismo, amigo, muchas gracias. Y los que ya no están en el canal, lo siento, a lo mejor no creyeron que esto podía funcionar y hasta yo mismo lo creo. Entonces de repente digo, revivir un muerto que nunca ha vivido. Esa es la de las cosas, pero al fin y al cabo no estoy haciendo nada malo. Esa es la de las cosas, y eso es lo que yo me da la gana de decir. Chuta, ¿por qué tengo que dejar botado algo si yo no estoy haciendo nada malo? ¿Me entiendes? Yo no estoy robando la plata del Estado como las fundaciones, ¿me entiendes? Yo no estoy diciendo vamos a hacer portonazos, tipo cosas como las canciones de narco reggaetón, ¿me entiendes? Yo estoy aportando a la cultura, es muy diferente. Yo no estoy usando las manos para robar, ¿me entiendes? Yo estoy usando las manos para construir, ¿me entiendes? Esa es la diferencia con todos esos canales de narco reggaetón, ¿me entiendes? Que ellos llaman a delinquir, yo no, yo estoy llamando a crear. Estas manos yo las uso, ¿me entiendes? Como hay gente que ahora en este país, lamentablemente, estamos en un país donde la gente normaliza todo lo malo, porque esa es la verdad. O sea, aquí una persona te está robando tu plata en tu cara, te está vendiendo droga en tu cara, está mintiendo en tu cara como el que está gobernando, y sin embargo la gente sigue pensando que la cosa va. O como esos estúpidos que dicen que lo que está pasando en el país es lo que le mismo le hicieron a un gobierno hace muchos años atrás. Eso es el soberano. Entonces esa es la verdad de las cosas. Yo estoy haciendo mi canal, yo estoy haciendo algo decente. A lo mejor dije, a lo mejor no voy a mezclar más política, pero esa es la verdad de las cosas. Yo estoy haciendo cosas decentes, no cosas, ¿entiendes? Eso es lo que pasa. Entonces ya, ese es el tema. Yo por eso voy a empezar a hacer videos, editar videos nuevamente más antiguos, agregarle más cositas, cosas así, pero ese es el tema. Tratar lo posible que esto funcione y por lo mismo, ¿ya? Muchas gracias, amigos, espero que les guste. A lo mejor no va a gustar lo que es la temática, como estoy diciendo las cosas, pero ese es el tema. Yo siempre he sido así, uno tiene que ser, como dice, uno tiene que ser falso como la gente de la televisión. Eso pueden decir, hace 3 años atrás decían un discurso, ahora dicen otro. ¿Me entienden? Que así es la cosa, ¿me entienden? Yo no, yo siempre, la gente que me conoce, de que yo partí con el canal, siempre he sido el mismo. Y voy a ser siempre igual, ¿ya? Así que muchas gracias, amigos, los vemos. Vean este video que viene ahora y los próximos que vienen después para que me ayuden. Esa es la de las cosas. Es la última ayuda que estoy pidiendo, amigos, para yo no dejar el canal botado. ¿Entiendes? Porque eso es lo que no quiero.
porque perder 3 años de trabajo para que todos los días se pierdan horas y después dejarlo botado es fome también. Porque yo, chuta, ¿por qué botan dejar esto de lado si en realidad yo no estaba haciendo nada mal? Yo estaba haciendo algo decente. Esa es la de las cosas. Y eso lo tendrán que decir ustedes. Muchas gracias, amigos. Nos vemos en los próximos videos.